Buenas noches, bienvenidos todos y todas a este nuevo programa del decreto para hablar de la crisis sanitaria. En rigurosísimo directo desde DLV Radio, son las 9 y 22 de la noche de este frío miércoles 10 de enero. Y voy a pasar a saludar a la mesa, que está incompleta, pero que estamos esperando que llegue precisamente la experta en sanidad, que es Esperanza Fernández, que ha sido toda la vida enfermera y que está intentando conectarse a nuestro canal. Empiezo, Luis Artigue, ¿qué tal? ¿Cómo estás desde León? Bien abrigadito. Poneros los micros que los tenéis todos en silencio. ¿Ahora? ¿Se oye? Ahora, sí. Muy buenas, queridos y queridas. Encantado de estar aquí y luchando mucho por la sanidad mental del personal propio. Por la sanidad o por la sanitariedad, que no es lo mismo. Gerardo, feliz año, que hacía muchísimo que no te veías. ¿Cómo estás, mi querido asturiano? Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo estáis, compis? Os eché mucho de menos, ojo. Nos ha dejado aquí tirado con una colilla y aquí os he dejado un buen sucesor, ¿eh? Héctor, la verdad que con esto tenéis un buen tertuliano. Pero tú eres el asturiano original, o sea, tú eres el asturiano originario, eres el tertuliano que está de más solera de esta casa. Siempre fue mi casa y espero que siga siendo, porque la verdad que sois... Así lo va a ser. Mi querido Ángel Pasero, con esa bandera republicana al fondo que veo allí, siempre es un buen paisaje para ver. Me alegro de este paisaje, lo compartamos. Buenas noches a todos y todas. Es un placer nuevamente estar aquí en DLV Radio. Y bueno, pues tenemos el programa que propones, pues es muy interesante, porque la crisis sanitaria, misma gestión, mismos errores. Pues así estamos. Tú mandas, tú nos dices, pero... aquí manda la audiencia que ya está. Hay mucho que cortar en este tema. Hay muchos rayos de taifa. Sí. Exactamente. No, decía que como aquí cada comunidad autónoma es un reino de taifa, cada uno tiene su librillo y cada uno hace lo que le da la gana, y eso es lo que hay que empezar por cortar. Uh-huh. Por armonizar. Sí, bueno, lo que quería empezar era preguntando si estáis todos sanos y estáis todos bien. De momento sí. Habéis pasado o estáis esquivando el tema. ¿Cómo? Estamos bien, o sea, es, además a los compañeros y a ti se os ve perfectamente que estáis sanísimos. Y aquí en este Madrid, aquí es que Madrid, decía antes Luis, que allí tienen una temperatura ni frío ni calor, tiene 0 grados. Aquí en Madrid es que como tenemos la maldición del Ayuso, ni nieva, ni llueve, ni nada, y no sabemos ni la temperatura que tenemos, y eso, ni constipado, vamos. Bueno, voy a empezar por un tema que a mí la verdad es que es lo que más me ha sorprendido de toda esta historia, ¿no? Pues sabemos que tenemos pues lo que tenemos, ¿no? En principio la gripe estacional de cada año, con un poquito de COVID y con los virus respiratorios, que básicamente son los de cada año, no es que haya venido el ébola ni nada diferente, ni mucho menos, ¿no? Y sin embargo, estamos reoyendo canciones horribles de hace 3 años que nadie querría volver a escuchar. De otra manera es cierto. Pero a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que quiero abrir con esto porque quiero ver qué pensáis. Tenemos una ministra de Sanidad que es médico, ¿vale? Y sin embargo, el otro día la vi haciendo unas declaraciones que a mí la verdad que me dejaron paridiesa, que fue que ella recomendaba las bajas, autobajas, y la autodiagnosis hablando del empoderamiento del paciente. O sea, que a mí, una médica me abogue por la autodiagnosis, la autobaja y una cosa que se llama empoderamiento del paciente, que no sé lo que es, pero que me suena fatal, me deja muy malamente. Abro la mesa, Gerardo, por ejemplo, por ti. Pues sinceramente me parece absurdo. A ver, está muy bien que no colapsemos la sanidad. Yo aquí, por ejemplo, en Asturias estamos descendiendo, hemos tenido el pico máximo, que es lo más normal en esta fecha, porque he buscado más o menos titulares de años anteriores al COVID. Y siempre se coincide en lo mismo, año 2016, 2017, 2018, colapsada la sanidad en Asturias, colapsada Arriondas, Oviedo, lo que es la cuenca del Nalón, pero siempre pasa lo mismo.
siempre se repite la misma historia que lo que estamos aquí hablando, y es que falta personal sanitario. Ahora es cuando falta personal sanitario. Cuando en esta época, porque por el verano, bueno, pues la gripe en verano no, hay algunos casos, que no digo que no, hay algunos casos, pero la gripe en verano no la cogemos, la cogemos ahora en invierno. Necesitamos más personal sanitario y que se abran algunas plantas, algunos centros hospitalarios, que hay plantas cerradas. A mí me consta que aquí en Asturias hemos tenido durante este pico alguna planta cerrada. Eso sí que es una vergüenza. Y luego lo que comentas... Ah, perdón. Gerardo, acaba. Lo que comentas de la autobaja, de tal... Yo ahora mismo digo a mi jefa, es que tengo COVID y ala, y listo. Estamos en España, jugamos con la picaresca. Ojo con esto. Luis, ¿qué te parece nuestra ministra y su estreno? Muy bien, pues yo a este respecto, muy buenas a todos y feliz año a todos y a todas. Lo primero que tengo que deciros es que he escrito sobre el tema que nos ocupa un artículo en la web de DLV Radio, que invito a toda la audiencia a que lea, donde más o menos está mi opinión. Pero ahora mismo lo resumo. En primer lugar, yo creo que empezamos el año, como sabéis, a mí me parece que la auténtica revolución política es el humor, y es con lo que intento de construir todo. Y entonces os tengo que decir que ahora mismo, para responder a tu pregunta, en Castilla y León, que es donde yo vivo, estamos haciendo el milagro de los panes y los peces. Porque realmente, como en todas partes, tenemos claramente un déficit de personal sanitario, sobre todo en médicos de familia. Pero estamos consiguiendo que haya poco nivel de contagio en comparación estimativa con el resto del país. ¿Por qué? Pues esto es lo que yo ahora recomiendo, sobre todo en el momento de ritmo de taifas en el que estamos. Recomiendo a Cataluña y a Galicia, a Otegi y a Puigdemont, la despoblación. Que empiece la despoblación y la sangría poblacional que está habiendo en Castilla y León, porque eso baja mucho el número de contagios. Y eso hace que en Castilla y León, claro, tenemos cada vez menos población, entonces mucho menos contagio estimativo, y según la sociometría somos los mejores en esto. Porque me parece que lo que realmente dijo la ministra en esas declaraciones que estás citando, Nuria, era que necesitábamos no una mayor dosis de inversión en personal sanitario, sino una mayor dosis de ingenio. Por eso proponía el empoderamiento del paciente. Pues para una mayor dosis de ingenio, propongo la sangría poblacional de Castilla y León, exportarla a toda España, porque eso hará que haya muchos menos contagios en esta epidemia. Estupendo. Ángel Pasero, ¿tú qué opinas de MEMA? ¿Cómo la tienes, a Mónica allí, que es vuestra, que es la que la habéis aportado a los madrileños al gobierno? Bueno, quiso ser presidente de la Comunidad de Madrid, no salió porque con los votos de Ciudadanos se lo dieron en el 2019 se lo dieron a la Ayuso. Pero bueno, vamos a ver, el problema es eso del autodiagnóstico. Bueno, pues suena muy bien, pero eso no viene a paliar nada, y además es una cosa que esta señora lo soltó. Yo pienso que ni lo había meditado ni nada por el estilo, y lo soltó porque en Inglaterra o no sé dónde esto se está haciendo. Yo creo que la picaresca española no va a ser más picaresca que la que pueda haber por otros países. Pero vamos, pero que esto suena a broma el decir que nosotros, sobre todo, que nos diagnostiquemos. Es decir, y que yo me vaya a medicar, que vaya a la farmacia, a mi farmacéutica, y le pida unas pastillas. Eso, pues mira, no es, porque el otro día las pastillas que te puedas comprar, porque en la farmacia no te dan cualquier cosa. No, claro, en la farmacia no te pueden vender todo, y como decía el otro día, vamos, para un virus un antibiótico no hace nada. Yo creo que el problema, ya es lo que se está hablando aquí, es la falta de personal sanitario. Un municipio como es Getafe, aquí en Madrid, que tiene más de 100.000 habitantes, creo. No había el otro día nada más que un pediatra en todos los centros de salud. Y con los niños enfermos, con los niños con problemillas, pues recorriéndose todos los centros hasta que les dijeron: tenéis que marcharos al hospital directamente para que allí os atiendan y tal. Entonces, esto es una falta
de personal que es generalizado, porque no puede ser que haya 17 modelos más 2 de Ceuta y Melilla de sanidad. Eso no es de recibo. La sanidad tiene que ser a nivel estatal, a nivel federal, como si esto, pues esto fuera ya una república federal y además federal. Eso yo creo que es lo que tiene que ser. Y además, la ministra, en lugar de ocuparse de decirnos que si nos autodiagnostiquemos, que si el empoderamiento, etcétera, etcétera, lo que tenía que hacer. Y en el programa de gobierno lo recogen de mala manera, dicen detener las privatizaciones. Mire usted, señora ministra, detener las privatizaciones, no, revertirlas. Y hay un problema. El problema gordo viene de la ley 1597, que vino a este país para fomentar la privatización. Ese es el verdadero problema, la falta de personal, el dineral que se está derivando a la sanidad privada y el abandono que tenemos en la sanidad pública, que es de todos, porque todos y todas la pagamos. Completamente contigo, bueno, Ángel, nunca he tenido el placer de estar con Ángel y completamente de acuerdo. Ya lo habíamos comentado muchas veces aquí, somos de 17 comunidades autónomas. Lo que no podemos hacer es cada una, ¿os acordáis de los modelos de Asturias y Galicia fase 1, no sé qué? No podemos, es decir, el ministerio se... Estábamos aquí tú y yo, Gerardo, qué horrible todo. Eso fue horrible. Yo sinceramente, eso fue, digamos, echar balones fuera, porque decir, bueno, os traspaso vuestras competencias, yo me lavo las manos y luego si hay algún problema, que cada comunidad autónoma se coma su lío. Exactamente. O sea, eso no es así. Bueno, pero eso es relativo, porque resulta que en la reunión que hicieron con las comunidades autónomas, la mayoría de comunidades autónomas no querían poner la mascarilla obligatoria y luego el ministerio hizo lo que le dio la gana. Entonces, que hay 17 modelos para lo que les interesa, porque cuando no les interesa les da igual los 17 modelos, Luis. Pues de esto es de lo que tenemos que hablar. El órgano al que te refieres es el Consejo Interterritorial de Salud, que es un órgano no vinculante. Pero lo que llama la atención es que es un órgano colegiado. Entonces, llegan allí y votan. Y entonces, ellos llegaron y votaron y decidieron cada comunidad autónoma una cosa distinta. Y no se pusieron de acuerdo de nada. Y entonces, resulta que mi pregunta es esta. Entonces, ¿para qué se vota? Si siempre se va a hacer lo contrario de lo votado, ¿para qué un órgano colegiado interterritorial de salud? No sirve absolutamente para nada. Pero además, en ese órgano, la opinión, la voz de la ministra es no vinculante. Yo pienso, bueno, pues a quien se le ocurrió esto tenía una inteligencia no vinculante. Porque para qué convocar nada, llega la ministra y dice, a partir de ahora en los centros de salud, la mascarilla, y hubiéramos perdido menos tiempo. Es realmente... El problema real, y es lo que estamos observando y lo que no hemos aprendido, como Ángel decía antes, los errores que estamos incurriendo nuevamente, venidos y sobrevenidos de la pandemia, es la burocracia. Más personal, menos burocracia, menos órganos consultivos, menos estupideces. Necesitamos una directriz fuerte, central, taxativa en educación y en sanidad, clarísima, y no... que cada comunidad autónoma haga lo que le salga a la punta de las pelotas, porque depende la población entera. No se va a contagiar solo Murcia, no se va a contagiar solo Santander, ni solo Cataluña, ni solo el País Vasco. Es que el nivel de contagio, como vimos en el COVID, es mundial. Así que esto no se puede parcelar, señoras y señores. Exacto. Políticos. Exactamente. Quiero recordarle a toda la audiencia que no hemos hecho un spoiler, que es que estamos esperando que Esperanza se pueda conectar. Y Esperanza es muy importante en el debate de esta noche porque ella es enfermera y además, ya está jubilada, pero ha sido enfermera en Cataluña y nos venía también a hablar un poco precisamente de lo que estáis hablando los tres, que es la falta de personal sanitario. Porque yo no sé si sabéis que aquí en Cataluña tenemos huelga indefinida de enfermeras y de personal no médico. O sea, aquí está todo el mundo en huelga. No lo dice nadie, todo se ha vuelto a tapar. Y esto es otra cosa de la que quería sacar. Con la mascarilla lo ha tapado todo, el debate de la mascarilla sí, la mascarilla no, la mascarilla para arriba, la mascarilla para abajo. Pero lo cierto es que aquí, por ejemplo, en Cataluña están de huelga todo lo que no son médicos. Y están de huelga desde el 21 de noviembre.
silenciada la huelga completamente. Si alguien quiere saber cómo va esta huelga, el domingo pasado hicimos una entrevista en el programa de La Escuela con Nuria, con Cruz Leal, que es compañera también de este programa, que ella también es personal no sanitario, o sea, ella es auxiliar de enfermería y están de huelga, y os puede, pues en esa entrevista podéis escuchar perfectamente cómo está el asunto, precisamente derivado de lo que estáis diciendo, de las privatizaciones y de las malas negociaciones que ha habido con el personal sanitario, ¿no? Pero yo quiero sacar el tema de la mascarilla. O sea, la mascarilla, ya sabemos, la mascarilla, para lo que sirve, para lo que no sirve, para lo que no, para una cosa, para otra, X. Sin embargo, yo ya sí que he visto una reacción. Yo, desde que empezó el tema a salir en la tele, a hablar, no sé qué, no sé cuánto, yo ya he visto gente mayor por la calle con la mascarilla. Lo cual denota que ya hay gente que otra vez es presa del miedo absoluto por la falta de información y por la, y bueno, yo creo que por la intención de volver a generar un clima de control social. Porque la mascarilla por la calle, si algo hemos aprendido en el COVID, es que la mascarilla por la calle era una solemne gilipollez. En cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier edad y en cualquier historia. Y sin embargo, otra vez estamos viendo gente mayor que la pasó muy mal con la mascarilla por la calle. Ángel, te he visto que querías hablar. Sí, bueno, decir que ciertamente lo que al hilo de lo que comentaba Luis, ¿para qué sirve ese consejo interterritorial de los diferentes consejeros sanitarios de esto, si luego después al final no se llega a ningún acuerdo y en muchos casos, como es el de Madrid, eso se utiliza como ariete para atacar al gobierno, como pasó durante toda la pandemia y durante todo esto? Que entonces, ¿para qué sirve esto? Pues para nada. Simplemente que el Ministerio de Sanidad dijera que las normativas que había que seguir, porque hay un pico de gripe, tal y cual, que bueno, que es, normalmente es estacional, y que por el problema principal, que es la falta de médicos, y la huelga esta que tú anunciabas en Cataluña, que viene cubierta, está. Es decir, entonces ahí es donde tenemos el este. Pero Lo de la mascarilla, bueno, pues en un hospital tal vez sea necesario utilizarla, pero en la calle pues no tiene mucho sentido. Tal vez en el transporte público, pero tampoco hay que alarmar a la población, porque esto también hay unos datos que indican la baja vacunación que ha habido este año. La gente no todo el mundo está dispuesto a vacunarse y no todo el mundo está. Bueno, tampoco está dispuesto... ha sido. Pero Ángel, perdona que te interrumpa, pero tampoco ha sido fácil vacunarse. O sea, si tú no eras embarazada, persona mayor de 60 años o personal de riesgo, no te podías vacunar. Por lo menos no en Cataluña. Ese es el problema, el problema que estamos hablando desde el principio, las 17 o 19 diferentes puntos de vista que hay sobre la sanidad, decía Luis también la educación, y yo añado otro más, la justicia, que tenía que ser también a nivel federal. Pero vamos, en lo que nos afecta es... En Castilla y León no ha sido así, Ángel, ¿eh? Aquí el problema es, para no colapsar, lo han hecho escalonado. Primero, embarazadas, personas de la tercera edad y colectivo de riesgo. Pero en segundo lugar, ya toda la población. Lo que pasa es que lo que no se ha hecho es una campaña de concienciación en absoluto, y lo que tampoco se ha hecho es una campaña de información preventiva. Y entonces nos ha pillado el toro. ¿Cómo pasó ya en el COVID? No solo hay que gastar pasta en más médicos de familia y personal sanitario. También hay que gastar más pasta en concienciación e información para la vacunación, en que la gente supiera que después del personal de riesgo nos podíamos vacunar todos. No fue ni Dios en la segunda tanda. Para hacer bueno, eso... Bueno, pero la segunda tanda, repito, la segunda tanda existió en Castilla y León, pero en Cataluña no. Yo no sé si en Asturias existía segunda tanda o no. Y sin embargo, de vez en cuando... Dime, Gerardo. En Asturias completamente como en Castilla y León. Es que justamente ha pasado lo mismo. Primero el factor de riesgo y luego quien se quisiera vacunar se puede vacunar. Pero efectivamente, Luis, aquí ha pasado lo mismo. La gente no ha llegado ese mensaje a la gente. Porque yo me acuerdo de cuando lo del COVID y tal, pues en todas las marquesinas, digamos, esa campaña de concienciación de que hay que vacunarse por lo que pueda pasar. Y yo, como anécdota, voy a añadir el tema de la mascarilla. Yo este verano he visto a gente mayor por el paseo de la playa de Gijón con mascarilla. En pleno verano. Y gente sola en coche también con mascarilla también, ¿eh? Pero todavía.
Todavía, todavía. Ahí. Todavía. Es que el tema crucial, creo yo, es que no hay una medicina preventiva, que sería lo ideal. Una medicina preventiva que abarataría muchísimo los costos. Pero ahora mismo en Galicia, en Asturias, Cantabria, está llegando los famosos bolitas estas. Sí, vamos a ver. Es otro tema. Sí. O sea, es que, o sea, es un, es, pero quiero decir que si no preveemos una sanidad preventiva, llegamos al colapso de los hospitales y de todo, independientemente de la falta de médicos. Creo que la ministra de Sanidad, puesto que es médico, debía de incidir en esto y dejarse de estas cuestiones de que si de estas ocurrencias o tal, y sobre todo ya que está mandando, ya que manda, que ponga unas no, que se meta, que sea capaz de derogar esa ley 1597 y empiece por hacer una ley de sanidad pública y en defensa de la salud de todos y todas. Eso es principal, y sobre todo incido en que tiene que ser una medicina preventiva lo que prime, valga la redundancia. Sí, pero yo una cosa también quiero decir, y a mí lo que también me molesta mucho es la demonización del paciente. Oiga, tú estás en tu casa, te encuentras mal, estás pagando una sanidad, no vayas tú al médico. Oye, si te encuentras mal, vas al médico. ¿Por qué? ¿Qué haces sino en tu casa? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué grado tienes que aguantar la fiebre? ¿Hasta qué punto tienes que aguantar la gastroenteritis para no ir al médico y colapsar el sistema? Oiga, a nosotros no nos descuentan lo que pagamos de seguridad social si vamos menos al médico. Esto no va así. Nosotros pagamos una seguridad social y tenemos el derecho a utilizarla. Vale que no vas a ir cada día a la seguridad social, pero lo normal es que si tienes fiebre, si te estás ahogando, si tienes un resfriado de la hostia, una gastroenteritis, quieras ir a tu médico y que el médico te atienda. Entonces, no. El problema es que ni siquiera te atiende reactivamente. ¿Cómo te van a atender preventivamente? Es que el otro día hablando con una enfermera. Y es una pena que nuestra invitada no esté aquí. Está peleándose, está peleándose, me consta, con el programa para poder entrar. A ver si puede entrar antes de terminar. Una enfermera joven me decía el otro día que la mandan, está en un hospital y de buenas a primeras la mandan a un centro de salud. En un centro de salud que ella que está tratando con adultos, con personas mayores, con personas, vamos, que no, y la ponen en pediatría y sin pediatra. Es decir, que la obligan a un esfuerzo y lo que tú estás diciendo, Nuria, claro que no debemos de autodiagnosticarnos nosotros, lo estamos diciendo desde el principio. Eso, porque para eso, si te encuentras mal, automáticamente vas al médico, aunque sea por un simple constipado, que te va a decir, pues tómate un paracetamol o lo que sea, pero sí que el no tomar nosotros la responsabilidad de automedicarnos y menos ya, bueno, pues ya lo de la baja, eso ya. A lo que está comentando Ángel, Ángel, nos dice, por ejemplo, tenemos algo intestinal, ¿vale? Una gastroenteritis o que nosotros consideramos que es gastroenteritis, que no pueda ser algo más, ¿vale? Yo digo, pues bueno, esto será gastroenteritis, voy al médico que me dé un Fortasec y listo. Y si es algo más, ¿quién se hace cargo de esas consecuencias? Claro, porque yo no sé si me está dando. En tu casa, claro. Sí. Claro, es que a lo mejor tengo un virus intestinal y no es solamente gastroenteritis, es otra cosa. Oye, me duele un poco la parte derecha, pues considero que es eso. Y a lo mejor sea apendicitis, que termina en peritonitis. Es que realmente esto no puede ser así. Claro que sí. Es que luego las consecuencias se lavan las manos. Totalmente. Dejadme que vaya al chat, que hay muchísimos comentarios hoy esta noche en directo a las 21:46. Nos saluda Felicidad, nos saluda Maribel, nos saluda María, nos saluda Puri. Maribel nos dice, hablando de la ministra de Sanidad, ella es anestesista, duerme a los pacientes y listo, y no tiene mucho que pelear ni tratar. ¿Cómo que solo falta personal en invierno y en verano no? Y Puri dice que falta personal todo el año, Ana García nos saluda. Remedios nos dice, lo que ha dicho la ministra de Sanidad de Sumar lo podría haber dicho Ayuso, ninguna diferencia. Puri dice, en Igualada se van por los sueldos tan bajos que les pagan. Mi hijo es sociosanitario, trabaja en un centro con niños discapacitados y cobra 1.000 euros al mes. Maribel dice, en general a los médicos les viene bien evitarse el papeleo. El problema es la empresa.
Luis dice, el problema ha sido el fracaso de la campaña de vacunación. Maribel dice, efectivamente, toda la razón, Luis. Felicidad dice, igualada, los médicos se van. Maribel dice, parece mentira, que desde lo vivido de verdad alucino. Maribel nos dice, pero cuando una comunidad autónoma quiere la autogestión sanitaria, la queremos solo para unas cosas y para otras, ¿no? Bueno, pero eso pasa siempre, ¿no?, con las comunidades autónomas. Remedios nos dice, el gobierno está ocupado en mantener la legislatura. Luis nos dice, no debe preocupar más el colapso de los centros de salud y hospitales de salud pública que de la población. Paula nos dice, la ministra de Sanidad... Exacto, la ministra de Sanidad es MEMA, ni médico, ni nada. Felicidad Ruiz nos dice, hace 2 meses dijeron que venía otra pandemia. Paula dice, en Andalucía nos han enviado hasta por correo el aviso de la vacuna. Pues mira, será en Andalucía. Maribel dice, es más cómodo para las personas mayores, tanto si están con infección como para no soltar virus. Y por otro lado, si es vulnerable a alguna patología, que no salpique, ¿por qué creéis que no? Luis y Maribel dice que Luis tiene razón. Luis. Están mira, pues os voy a contar. Aquí hay políticamente ahora mismo un antes y un después en las políticas sanitarias de antes de la pandemia y después de la pandemia. Es el Cristo sanitario de nuestro tiempo. Y la diferencia está en lo siguiente. Nunca había sido un parámetro la posibilidad de colapso de hospitales y centros de salud. En esta ocasión está oscilándose las políticas entre defender el contagio masivo de la salud y la salud de la población o defender el sistema sanitario que no colapse. Y entonces tendríamos que pensar, ¿qué pesa más? A mí me gustaría que desde unas políticas realmente de izquierdas, decididamente progresistas, pesara mucho más la salud pública. Que pesara mucho más el no contagio de la población en general, el defender no solamente que desde luego al personal que tiene, a la tercera edad, a niños y a personas de discapacidad, sino a todo el mundo defenderlo de la pandemia. Pero lo que estamos viendo en una ministra de izquierda supuestamente progresista, como estamos viendo ahora en Podemos, ¿no?, que dice primero el ego político y después las políticas que deberíamos defender. Pues esto es lo que está pasando. Está haciendo algo que a mí me parece claramente, vamos a decir, de centro-derecha como mínimo. Está defendiendo el sistema, está defendiendo que no colapse, porque eso es lo importante, no lo importante es la gente. Efectivamente. Sí, claramente. Ángel. Sí, es muy importante porque lo principal es proteger a la población. Esta población que como venimos diciendo, o sea, hay que hacer una política de sanidad preventiva. Pero es que esto este tema político viene de lejos, viene desde los tiempos de Ernest Jus, aquel ministro que luego lo asesinó ETA. Abril Martorell sacó otro informe y así venimos poniendo parches a la situación sin entrar en el fondo, que el fondo es ciertamente esto, el proteger a la población, porque la gripe estacional existe siempre. Lo que no debe ser es alarmar a la población y el crear un clima de tensión, porque ahora quieras que no, con esto de las mascarillas, unas comunidades dicen que sí, otras dicen que no, al final la ministra ha dicho, pues sí, hay que ponérselo. Eso es crear una alarma innecesaria a la población. Si tuviéramos una información veraz, porque sepan los consejeros de sanidad de las comunidades y la ministra a nivel central, si supieran lo que tienen entre manos, que yo pienso que no lo tienen. Y un gobierno que se autotitula progresista debía de tener esas políticas por delante. No el ocultar y decir, ahora mascarillas, ahora te autodiagnosticas, ahora te vas a la farmacia y te compras lo que sea y te tomas esto. Como sois jóvenes todos los que estáis ahí, pero hace años, no tantos años, había un anuncio en los periódicos que era contra la gripe Brandy 103. No está mal. Yo prefiero Brandy 103 era el remedio, es decir, una copita de leche y un buen tazón de coñac. Dejadme hacer una prueba que creo que tenemos a Espe en audio. ¿Esperanza? ¿Esperanza? No.
No, a ver si el cuerpo técnico me lo arregla porque no se oye. A ver, Espe, dime algo para que tenemos una ouija. No, lo seguimos intentando a ver si la recuperamos antes de bueno, acabar. Pues yo quería, mira, quería decir Luis, que para, y luego para un comentario que, para Gerardo que hay aquí en el chat. Para Luis. Coronar esta tanda, la ocurrencia para mí desafortunada de la autogestión y de la empoderamiento del paciente deriva de no de tener miedo a que colapsen los centros de salud y hospitales. Esa es la razón. Pero claro, eso nos decepciona porque eso es poner en primer lugar el sistema sanitario en lugar de poner en primer lugar el paciente. Eso es lo que se hizo en tiempos COVID. Y por eso tantos fallecimientos, no solamente en las residencias de ancianos de Madrid, en todas partes. Entonces, es decir, primero la gente. Esta es la lección de la pandemia. ¿Para qué necesitamos los políticos que no nos defiendan primero a nosotros y luego la pasta, los que paga, los que el sistema, los hospitales privados y los que venden mascarillas? A mí, mira, ahora que has dicho lo del COVID, perdonadme que me vaya un poco del tema, pero hablando de sanidad, ayer precisamente salió, lo digo por los errores, ¿no?, de que se van cometiendo, ayer precisamente salió un estudio de la gente que se había encargado con la hidroxicloroquina. ¿Os acordáis de la hidroxicloroquina lo que era? La hidroxicloroquina cuando el COVID era aquello que decía Bolsonaro y compañía que era lo que había que tomarse para no morirse. Y Donald Trump. Eso era la hidroxicloroquina. Bueno, pues ayer salió un estudio de los miles y miles y miles de personas que se habían cargado dándoles hidroxicloroquina. Lo digo porque, quiero decir, los errores de antes son los que vamos cometiendo ahora también. Yo lo que creo es que ahora mismo en el sistema sanitario hay un problema, que es que, bueno, pues tenemos desmantelado el sistema sanitario. O sea, el sistema sanitario público no puede colapsar cada invierno por la gripe estacional. Cada invierno no pasa nada, y ahora lo que pasa es que ahora, para mí la diferencia es que ahora hay una herramienta de control social que se instauró después del COVID, que es el miedo. No vaya al médico, póngase mascarilla. Eso no estaba antes, porque la gripe lleva con nosotros desde que el mundo es mundo. Y a nadie se le ocurría por eso. No digo la mascarilla como algo que no se tenga que hacer. Lo personalizo en la mascarilla porque es lo más físico y el ejemplo más claro. De la cultura del miedo que se ha instaurado y que tienen los políticos tan fácil de activar. Porque la gente enseguida le da miedo y la gente mayor que va por la calle con mascarilla es porque le da miedo. Y entonces le han pillado el truquillo al miedo y yo creo que ese es el fallo que tenemos y nos deberíamos de revelar. Necesitamos información. Contra el miedo, información. No sé, Luis. Sí, Nuria, es que sabes que estoy pensando que estamos centrándolo todo en lo sanitario, pero tiene razón Mónica García. O sea, no solo tenemos que autogestionarnos nosotros, no solo eso, sino que vuelva, el tema es la masculinidad. O sea, que vuelvan las pelis de vaqueros. En las pelis de vaqueros la gente se sacaba a uno mismo las muelas. La muela, claro, sí. Pues entonces tiene razón, autogestionémonos, operémonos nosotros del apéndice a nosotros mismos. Tiene razón la ministra, así seguro que no colapsa ningún centro si, de salud. Hombre, y si no, nosotros mismos. No podemos seguir el ejemplo del presidente de México que decía que a él no le había dado el COVID porque llevaba estampitas. Ojo, estampitas, tío. O sea, si no podemos ir al médico, si no tengo que ir a la noticia, pues estampita, ¿eh? Autodiagnosis, empoderamiento y estampita. Luis, ahí Ángel. Sí, también había aquí en este país un cura que se subió con la custodia al tejado y ahí andaba todo durante el COVID. Salió en casi todos los medios. Pero ahí el problema es que hay un problema de desmantelamiento del sistema sanitario por los intereses económicos que hay a todos los niveles. Las puertas giratorias. Un consejero de sanidad sale de la comunidad, de aquí de Madrid ha salido uno, y ha entrado en una puerta giratoria y ha entrado en un laboratorio o no sé dónde, pero de... O sea, vamos. Entonces, luego están los hospitales vacíos que decíamos antes. Hay hospitales que sí que tienen plantas enteras sin utilizar y están colapsados. Es porque, lo que volvemos al principio, la falta de médicos, la falta de personal, pero eso no se puede consentir. Y claro está, si encima nos autodiagnosticamos y no vamos, pues ya está. Pero creo que el problema es fomentar la sanidad pública, defenderla,
defenderla y extenderla. Y sobre todo, que el gobierno este, lo he dicho al principio, que en vez de escribir vamos a detener las privatizaciones, mire, no, vamos a revertir las privatizaciones que hay. Vamos a revertirlas y vamos a recuperar. Porque, ojo, ya termino, porque, ojo, que hay hospitales públicos que se han dado a entidades privadas y encima les pagamos un alquiler, ¿eh? Ojo, eso está ocurriendo aquí en Madrid. La pregunta que veo más o menos que entiendes, se está intentando llevar por ese lado, es decir, intentar privatizar esto, llevarnos al redil de que la sanidad privada, intentar darle una vuelta a la tortilla para que el sistema dé esa vuelta completa para que sea la sanidad privada? Bueno, yo personalmente os hablo de mi caso. Yo he estado mala 3 semanas. De las 3 semanas, 2 veces he tenido que ir al hospital y las 2 veces me he ido para el hospital privado, porque si me llevo a ir al público todavía estaba haciendo cola. El hospital comarcal de mi comarca, aquí en el Vendrell, había 48 horas de espera en urgencias. 48 horas de espera en urgencias, ¿eh? En un hospital público comarcal de una comarca pequeña. Eso no se puede consentir. Eso, vamos, ni en Burundi, ¿entiendes? Y te, repito, no pagamos menos por la sanidad, cuanto peor es la sanidad. Entonces, algo va mal. Dejadme que vaya a unos comentarios que han puesto aquí, muy personalizados, en el chat, para algunos de vosotros. Felicidad. Dice Gerardo, en Igualada se muere la gente por una apendicitis. Maribel dice, pero si en España es el país que más se automedica de Europa. Bueno, pues se automedicará, pero se automedicará mal. Puri dice, Ángel, a mí de pequeña en invierno me daban un vaso de leche con un poco de quina San Clemente. Alguien que nos explique qué es la quina San Clemente, por favor. Felicidad dice, a mí una yema de huevo con ponche. Así habéis salido. Maribel dice, no sé si alegrarme de no estar en pantalla con el micro. Luis dice, primero la gente y luego la preocupación, el alarma por el colapso de los centros sanitarios, no la autogestión intestinal ministerial. Luis, tú eres tu último comentario, si lo quieres ampliar. Pues claro, es que ahora mismo existe una especie de derechización de la izquierda en todos los temas, pero en temas de sanidad. Tenemos que decidir si lo importante es que se llene demasiado el centro de salud o que no se contagie la gente. Mira, para que en invierno no colapsen los centros de salud, hay que hacer algo antes, en verano. Esto fue lo que faltó. Hay que hacer campañas de sensibilización. Oigan ustedes que después de la playa va a venir esto. Ya sabíamos que después del verano y el otoño viene el invierno. Eso es lo primero. En segundo lugar, tenemos que hacer una campaña de contratación de médicos de familia. Y no quieren ir los médicos de familia a la medicina familiar. Yo el otro día hablaba con un chico que su pareja era médico de familia, había hecho el MIR de médico de familia, y cuando llevaba un año de médico de familia se fue, porque les pagan poco y, claro, son los que más en contacto están con el paciente y se van. Sí, pero hay una cosa, pero en Castilla y León, por ejemplo, se ha hecho, se está prácticamente eliminando la precarización en el sector de médicos de familia. Eso es lo que yo demando. Quiero decir, si por lo menos a los que hay les hicieras fijos, no se irían. Si hubiera incentivación, es precisamente de lo que estamos hablando. Estamos haciendo todo lo posible porque los médicos ya con MIR se vayan a otra especialidad. Oye, es lo que necesitamos ahora, es lo que tendríamos que pagar más. Llegará un momento en que maestros y médicos de familia tienen que ganar por lo menos igual que un cardiólogo. Si no, sí que se colapsa el sistema. Pero no solo de médicos vive el sistema. Repito, aquí tenemos una huelga precisamente de todo el personal sanitario que no es médico. Tienes razón. Tampoco no puede tirar, o sea, no, lo que no puede ser es que el sistema sanitario es el cardiólogo y el tío que te atiende en el mostrador a la entrada. Todo el sistema sanitario. Y además, el tío que te atiende a la entrada muchas veces es el que se come el cabreo del paciente porque no le parece algo bien. Gerardo, Ángel. Sí, vamos a ver, el tema... Sí, adelante, Gerardo. No te preocupes, bueno, que efectivamente que le iba a decir a lo de Nuria, que el señor del mostrador, yo tengo un familiar que trabaja en un mostrador justamente aquí en el municipio de al lado,
y se come todas las quejas de la gente. Se come todas las quejas de la gente. También ¿y le pagan más? Tampoco... ¿No, verdad? No, no, no le pagan, pero es verdad que la gente tampoco tenemos paciencia, como con perdón por la expresión, donde pago, cago, y la verdad que muchas veces no es así. Los médicos de familia, que es el primer choque que tiene con el enfermo, les están recortando los tiempos de atender a los enfermos. Y además, que lo he visto antes por aquí, por un chat de la sala, hay una burocracia enorme del papeleo que tienen que hacer todos los días. Que eso no le correspondería al médico. Eso tendría que hacerlo un funcionario para eso. Pero tiene que hacer unos protocolos y unas cosas que desde la Consejería de Sanidad se lo exigen. La sanidad privada, conozco casos de 3 meses de espera para un tema de la piel. Sí, porque ¿no? en la sanidad privada que te ofrecen estas bicocas de que por 15 euros, por 20 euros, mira, por 15 o 20 euros o 25 euros no te hacen nada. Y si un día te hace una radiografía, al siguiente la tienes que pagar. O sea, que eso está. Y el médico de familia es el que hay que potenciar y equipararle con otro profesional, como se está comentando, porque es el primero que tiene contacto con la gente, el que debe de conocer a toda la familia, los hijos, los hijos, las hijas, todo cómo se convive, cómo está, y eso está muy mal pagado y con muy poco tiempo de atención al paciente. Esta enfermera que yo comentaba antes, una chiquita joven, tiene 2 minutos por paciente. En 2 minutos no te da tiempo nada más que decir buenos días, buenas tardes, y ahí tiene usted la puerta. O sea, la cosa es, y estoy de acuerdo con el con bueno, estoy de acuerdo con todos, pero es el que hay que frenar el desmantelamiento de la sanidad pública y sobre todo hacer campañas de concienciación. Ciertamente, como decía Luis, después del verano viene el otoño y viene el invierno. Y eso lo sabemos. Y eso lo sabe la ministra de Sanidad y el ministro que venga y los consejeros y consejeras que estén. Y eso es la prevención que no se hace. Y eso es la advertencia que no se hace. Después de la playa te va a venir la gripe. Eso hay que concienciar a la población y tener y no porque las mascarillas, durante todo este tiempo que no ha habido que ponerse mascarillas, yo he visto a gente en la calle con mascarillas. Y no solo a gente mayor, sino a gente, tampoco pesa tantos, ojo, o sea, pero que si te cruzas con ellos. Pero, sí, pero que la gente... ¿No está de acuerdo que esa gente que va con la calle por mascarilla es otro tipo de dolencia, que es un tema que tiene mucho que ver con la salud mental y lo que le hemos hecho a la gente durante los últimos 3 años? Ha creado secuelas, ¿eh? Ha habido gente con secuelas. Hombre, psicosis. Ese es otro tema, pero la manera de gestionar estas cosas genera problemas de salud mental. Chicos, mira, se nos acaba el comentaba, tiempo. Perdona, pero Gerardo, aquí... Gerardo. Comentaba Ángel de 2 minutos de atención al paciente. El otro día yo me fui a mi médica de cabecera porque me ha salido un bulto en el brazo y la verdad que resulta que era una chica que yo conocía hace años que está haciendo el MIR y echó más o menos 7-8 minutos con los pacientes. Porque, bueno, véase, y la gente estaba protestando, porque no, es que yo tenía para las 9 y 10, son las 10 menos 20, va con retraso. Sí, va con retraso, pero porque está atendiendo bien a la gente, le está preguntando qué pasa. Y también es verdad que la culpa es nuestra por protestar. Es decir, si tardas 10 o 15 minutos en entrar a consulta es porque esa persona que está dentro a lo mejor lo necesita también. Pero seguramente a que no protestamos y a nosotros nos echa 10 o 15 minutos. Que no protestaríamos con eso. También hay que concienciar a la población en ese sistema. Dejadme ir al chat antes de irnos, por favor, que hay unos comentarios que no quiero dejar colgados. Dice, sí, perdona, es que perdona, Nuria, es que hay un comentario en el chat que supongo que lo me dirás ahora. Es una, ha escrito que la quina es un licor, es un licor de 15 o 16 grados. De alcohol, y eso se le daba a los niños como reconstituyente. Los anuncios en la televisión era quina San Clemente o quina Santa Catalina es golosina y tal, o sea, no es medicina, es golosina. Ojo, más quina y menos prozac.
Exactamente, yo estoy de acuerdo con Luis, máquina y menos Prozac. Maribel nos, evidentemente Puri nos explicaba lo que era la quina. Maribel nos dice, pero además de defender, prevenir para que no ocurra. Y Remedios nos dice, se sabe qué hay que hacer para poner solución a estos problemas. No se va a poner solución y por eso hablan de mascarilla o si no del empoderamiento del paciente. Estamos jodidamente mal. Paula dice, hay que vender las mascarillas que no se vendieron antes. Y Puri dice, sí, Ángel, se daba a los 60 hasta los 70, que una ya tiene una edad. Paula dice, quina San Clemente, que da ganas, que da unas ganas de comer, en fin, no sé. Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado. Lo que iba a decir antes, ¿eh? Me comprometo con la audiencia a hacer un monográfico con Esperanza, que no se ha podido conectar, sobre el tema de la sanidad, para que nos explique exactamente también cómo va su huelga y cómo es el día a día de las enfermeras y por qué están en huelga y qué es lo que está pasando. Hasta ese momento en que podamos conectar con la Esperanza, que además ella siempre es muy activa también en el chat y yo la quiero traer aquí porque la Espe siempre es lo más. Me despido de vosotros, chicos. Luis, bien, muchísimas gracias por estar aquí. Gerardo, muchas gracias por estar aquí. Ángel, muchas gracias por estar aquí. A toda nuestra audiencia, muchas gracias. Nos despedimos en directo. Son las 10:10 de la noche de este frío miércoles. Chavales, no os pongáis malos. Que no está tan frío, que son 6 grados. No os pongáis malos, que no se puede ir a la sanidad, al médico a colapsar. Y si os ponéis malos, pues empoderamiento tú, que eso también cura. Y mascarilla. Y mascarilla. Y Kira de León. Un abrazo. Un abrazo a todos y todas.